Buen día. En este video les mostraré cómo trabajar con capas KML en AppSheet con un método diferente al que vimos en este video anterior, ¿verdad? Donde un usuario me preguntó si cómo se puede subir el KML de qué otra forma, qué alternativa existe. Entonces, le hemos prometido, digamos, un vídeo para mostrar una alternativa. Bueno, para eso vamos a crear una hoja en Google Sheets. Le llamamos Map Sheet a esto. Le pusimos cinco columnas: ID, tipo, descripción, ubicación y foto. A la hoja le llamé puntos. Bueno, ahora podemos ir a AppSheet. Vamos a la siguiente pestaña. Vamos a crear una nueva aplicación. Le damos al botón más y arrancamos con nuestros propios datos y le ponemos mapas. Así. O mapas, sí. Y elegimos la categoría, elegimos inspecciones y elegimos el dato. Ahora vamos a Google y buscamos Mapset. Ahí está. Y esperamos a que vincule con nuestra hoja de cálculo. Esto, como es costumbre, cerramos al instante y vemos que nos trajo la tabla puntos, ¿verdad? Correctamente. Puntos, puntos. Y ahora haremos el ajuste rápido de las columnas. El ID, como siempre, carga como valor inicial el Unique ID. Podemos darle la etiqueta a la descripción. Y el tipo le podemos dar. Suponemos que en este ejemplo haremos el relevamiento de puntos que existen bajo una línea que tengo como capa. Entonces le daré el tipo Enum, y vamos a suponer que yo en este proyecto vamos a relevar postes y árboles, por decir. Y entonces dejo descripción como texto, ubicación, le pongo la columna lat long aquí, y le podemos poner como valor inicial here. Ahí. Con esto lo que logramos es que al abrir la aplicación nos sugiera como valor inicial el punto donde estamos. De todas formas podemos editar ahí, como veremos enseguida. Y la foto, por supuesto, es una columna del tipo imagen. Aquí, imagen. Y esto guardamos. Estos cambios, entonces, guardamos. Y comprobamos. Aquí está el tipo enum. La descripción dejamos libre. La ubicación. Y eso, bueno, creemos una vista de tipo mapa basado en puntos, el tipo map, y pongamos a la derecha y busquémosle un icono map, puede ser este, y guardamos el cambio. Perdón. Guardamos. La idea entonces es agregar las capas, tres capas. Para este ejemplo puede ser una capa de polígono, una capa de líneas y otra de puntos. Para eso lo que haremos es entrar a la tabla puntos,
ir a la columna ubicación, editar, y en esta parte donde dice opcional URL, le ponemos una dirección que vamos a armarlo, vamos a decir ahora. ¿Sí? Lo que hacemos es ir a una pestaña y tipeamos My Maps. Enter. Y vamos a esta dirección. Le damos empezar. Y lo que haremos es crear un nuevo mapa. Aquí. Aquí, Paraguay. Y cargaremos tres capas a este mapa. Vamos a poner un nombre al mapa primero. YouTube. Y ejemplo de mapa con capas KMZ. Guarda. La primera capa vamos a elegir. Tengo tres capas KMZ en la computadora y vamos a ir a esas carpetas. Sería esta carpeta KMZ y elijo para empezar la capa de puntos. ¿Sí? Y tenemos esta capa de puntos. Podemos poner el estilo uniforme y algo así. Le damos también un color rojo a los puntos. A ver. Algo como rojo. Mejor del lado. O también naranja. Serían estos puntos donde si clico tengo las propiedades de esos puntos, ¿sí? Diferentes propiedades. A esto le puedo llamar simplemente puntos. Guardo. Y ahora agrego otra capa de líneas, ¿sí? Abro esta capa de líneas y le pongo el estilo uniforme, cambio el nombre, le pongo línea, guardo. Ahora le pongo un color celeste, puede ser celeste, y puedo variar el grosor acá. Bueno, si es exagerado, así. Este punto tengo entonces una capa de línea y una capa de puntos. Ahora le puedo agregar una capa de polígonos. En este caso va a ser una capa que elegí del mapa de distritos del país. Sí. Aquí. Y puedo darle el estilo uniforme y vamos a ponerle polígono. Guardo y le doy el color tipo amarillo, ¿sí? Amarillo. Transparencia del polígono, vamos a hacer algo transparente ahí. Y el ancho del borde sería así. Vamos a dejar al mínimo esto. Entonces, si vengo a la capa de puntos y acerco esto, digamos, tengo así. Está bien, entonces un clic acá afuera me da las propiedades del polígono. Asunción, distrito de Asunción. ¿Está bien? Si pongo aquí un clic, Luque, etcétera. Entonces, de esta forma ya tengo armado mi mapa en Google My Maps. Los ajustes que haremos serían los siguientes. Primer ajuste es el de compartir. Aquí, le doy un clic aquí en compartir. Le doy visible para cualquier persona con enlace. Y le digo también que permito que otros usuarios puedan buscar y consultar este mapa en Internet. Sí. Y lo que puedo hacer es, bueno, cierro esto mientras. Eso por un lado. En ese sentido ya tengo los ajustes para compartir el mapa. Lo que hago ahora es crear
armar una URL con el ID de este mapa. ¿Cuál es el ID de este mapa? Es aquí donde empieza el navegador, podemos ver arriba donde dice MID, mapa ID, desde el 1 hasta el siguiente parámetro que es ampersand, hasta vamos a copiar esto, vamos a copiar y llevarlo, copiarlo y bueno, hacemos un corte aquí para mostrar la parte de donde pegamos este identificador. El identificador copiado en el video, en la parte anterior del video, lo pegamos en esta URL que tenemos ya, digamos, armada. Lo que hacemos es, el valor que copiamos es este, ¿sí? Y este valor lo pegamos en la parte de esta expresión donde dice mapa ID. Entonces, esta parte podemos reemplazar, copiamos. Y es esta la expresión finalmente, esto borramos, que vamos a utilizar en Apsit. Esto podemos copiar y seguimos en la siguiente parte. Y finalmente pegamos el link que copiamos anteriormente y le damos guardar. Bueno, de esa forma, si todos los pasos fueron correctos, al ir a la vista de mapas, deberían mostrarse el mapa así conforme está el mapa que creamos. ¿Está bien? Entonces, si doy un clic acá, voy a ver las propiedades de esta parte. Si hago un zoom fuera, puedo ir viendo las propiedades de cada parte, por ejemplo, que dice Boquerón, Distrito Mariscal Estigarribia, etcétera. Estamos en Asunción, esta parte, y entonces corresponde a Asunción. Veamos un poquito las capas de puntos y líneas, de puntos, ¿sí? Con sus propiedades, y la parte de líneas, asimismo, con sus propiedades. Perdón, ahí la agarré, la parte de polígono es esta, la parte de líneas. Ahí está. Perfecto, entonces ahora nosotros podemos, en base a este recorrido, por ejemplo, ¿verdad? Podemos ir creando nuestros puntos de arreglamiento de árboles y postes, lo que sea. Por ejemplo, doy ejemplo 1 y ubicación. Voy al punto, se supone que voy a ir al terreno en esa parte, entonces voy a estar por ahí cerca, perdón. Ahí. Y voy a ir a la línea tal. Y le voy a crear una foto, lo que sea. Acá podemos adornarle con una imagen, qué sé yo, ¿verdad? Bueno, mi auto. Vamos a poner este auto acá, el video anterior. Y guardo. Entonces, lo que tengo es que en este aquí ya tengo un relevamiento de un árbol o algo así, ¿sí? No. Es esa la idea. Este punto se almacena en esta hoja y de esa forma voy haciendo el relevamiento de la información siguiendo una capa preparada. Bueno, eso es todo. Es un ejemplo sencillo donde queríamos mostrar más bien el remarcar el enlace que podemos hacer con Google My Maps de forma a tener las capas KMZ de interés en nuestro proyecto de AppSit. Muchas gracias.